Usuarios y usuarias de Vive, el canal del Poder Popular, feliz año nuevo 2015. Les desea todo el equipo de la sede regional Vive Orinoco, año de lucha, batalla y victoria, apoyando desde la batalla mediática al presidente obrerista Nicolás Maduro, comprometidos a seguir siendo instrumento para visualizar los procesos reivindicativos del Poder Popular. Sean todos bienvenidos a la primera edición de este año del Informativo Regional, espacio para presentar las noticias del sur del país. Les invitamos a visitar nuestras cuentas en Facebook y YouTube con el usuario Vive Orinoco, en Twitter, @Vive Orinoco. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico viveorinoco@gmail.com. De inmediato comenzamos con los titulares. Nueva directiva del Consejo Legislativo se juramentó para periodo 2015-2016. Comunidad deportiva conmemoró Día del Deporte en Venezuela. Escuelas municipales reciben una gota de amor en inicio de clases. Comuna La Patria Socialista de Bolívar inició cronograma de trabajo. Oficina Municipal del Saime inició 2015 con operativos de cedulación. Con la presencia del Poder Popular y militantes del PSUV se efectuó la juramentación de la nueva directiva del Consejo Legislativo del Estado Bolívar, acto en el que se quedó reivindicada la lucha por los ideales del máximo líder Hugo Chávez. La primera sesión de estos nuevos legisladores será el próximo jueves 8 de enero. Con la asistencia del Poder Popular y militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, se realizó el acto de juramentación de la nueva directiva del Consejo Legislativo del Estado Bolívar para el periodo 2015-2016. Durante esta jornada fue electo el diputado Antonio Rivas como presidente y el diputado Honorio Requena como vicepresidente del Parlamento Regional. Cuente con este soldado humilde bolivarense para defender esta revolución en el ámbito que sea, pero quisiéramos hacerlo en paz, con todos dados de la mano para empujar hacia el pueblo lo que requiere, la mayor suma de felicidad posible, que es lo que está esperando de todos los funcionarios públicos. Y repetir lo que dijo Nicolás Maduro, ningún funcionario público es dueño del cargo, el cargo le corresponde al pueblo y debemos ser servidores públicos, para eso estamos nosotros electos y para eso debemos servir. Voceros del Poder Popular expresaron su respaldo y desearon éxito a la gestión que asumió el nuevo presidente del CLEP, Antonio Rivas, y demás miembros. Estamos acá apoyando a quien hoy ha sido electo presidente de este Consejo Legislativo, al señor Antonio Rivas, y a Honorio Requena, vicepresidente de esta Cámara, de este Consejo Legislativo. Antonio Rivas viene de las luchas sindicales, trabajador, como lo es el presidente Nicolás Maduro, ha venido creciendo en el pueblo, en las comunidades. Cabe destacar que la nueva directiva estará iniciando su primer periodo de sesiones a partir del próximo jueves 8 de enero, para de esta manera legislar en favor del desarrollo del pueblo del Estado Bolívar. Sectores del quehacer deportivo, autoridades y comunidad bolivarense conmemoraron el 60º aniversario del Día del Deporte en Venezuela desde la Catedral de la entidad, siguiendo la tradición litúrgica para agradecer los logros y homenajear las leyendas del deporte venezolano. Comunidad deportiva y autoridades de la región conmemoraron el 60º aniversario del Día del Deporte en Venezuela, continuando con la tradicional ceremonia eclesiástica desde la Catedral de Ciudad Bolívar. Un gran apoyo y ese reconocimiento es único y exclusivamente ese gran compromiso que nosotros de aquí en adelante seguiremos teniendo para poder seguir desarrollando ese deporte, no solamente a nivel profesional, a nivel del alto rendimiento, sino todo lo que tiene que ver los sectores que nunca han tenido un apoyo a nivel deportivo. Este año buscaremos entonces la forma de potencializar todo ese apoyo. A propósito de la ocasión, el atleta y campeón suramericano en salto triple, Edinson García, elevó un mensaje a la juventud venezolana. Van a practicar a cualquier disciplina, que eso es bueno, sirve para la salud y sirve para todo, y que se alejen de la delincuencia. A través del deporte se pueden salir de ese camino y pueden ser mejor personas. Por otra parte, el gobernador de la entidad, Francisco Rangel Gómez, enfatizó la evolución cualitativa y cuantitativa que ha tenido nuestra generación de oro. La presencia de los atletas venezolanos en todas las competencias internacionales, cómo hemos crecido, no solamente crecido
en número, porque ahora triplicamos o cuadruplicamos el número de atletas que está asistiendo a las competencias internacionales, sino también cuadruplicamos el número de medallas obtenidas en representación de todas y de todos los venezolanos. Todos los logros de nuestros atletas tricolor son razones para conmemorar este día con orgullo y admiración, quienes hacen sonar el Gloria al Bravo Pueblo en todas las competencias posibles. Génesis Loreto, Informativo Popular. Cumpliendo lineamientos de las políticas públicas nacionales en materia de educación, la comunidad de Maipure 1, con el apoyo de la Alcaldía de Heres, llevó a cabo una jornada de saneamiento en escuelas del municipio. Cumpliendo los lineamientos de las políticas públicas emanadas del Gobierno Nacional en materia de educación, la comunidad de Maipure 1, con el apoyo de la Alcaldía Bolivariana de Heres, ejecutó una jornada de desmalezamiento, fumigación, limpieza de drenajes en la escuela Luis Pasarela del municipio Heres, para optimizar los espacios educativos frente al reintegro de clases. Y esto con el fin de evitar la proliferación del dengue, el chikungunya y el paludismo, evitando la malaria de la misma. Realmente estamos en las unidades educativas porque de acá, de la educación, es que vamos a que ellos sean portavoces de eliminación de los criaderos, tanto en la parte de los funcionarios de educadores y ellos a los escolares. Voceros de la comunidad expresaron su agradecimiento por la labor que beneficia a la población bolivarense. Se está fumigando, se están llevando a cabo las limpiezas de las escuelas, tanto como de Nazareno, tanto como de Maipure 2, y se les agradece todo el equipo que está en esto, tanto los muchachos como ustedes, tanto los muchachos de la gobernación y de la alcaldía. Asimismo, representantes de la institución educativa manifestaron su complacencia ante tal aporte por parte del gobierno municipal. Y en esta ocasión estamos muy complacidos con la sinergia que tiene nuestro alcalde para las instituciones educativas en vísperas del reinicio a clases en enero 2015, con esta jornada de desmalezamiento, la jornada de fumigación. Cabe destacar que esta actividad forma parte del programa Una Gota de Amor para mi Escuela, la cual se ha venido realizando en las 11 escuelas municipales del estado. La comuna La Patria Socialista de Bolívar inició su cronograma de actividades para este año 2015, junto a los comuneros y comuneras para trabajar en el impulso de los programas sociales que incidan en la transformación integral del hábitat. La comuna La Patria Socialista de Bolívar, en el municipio Heres, inició su cronograma de actividades para este año 2015 en un encuentro con la Sala Mayor, donde asistieron misioneros y misioneras del Corredor Corazón de mi Patria, para continuar trabajando a fin de brindar atención integral a los habitantes del sector. Ha avanzado bastante, por eso que estamos nosotros montados allí en el trabajo a diario, pendiente de qué se va a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo va a ser el abordaje, hablando con los misioneros. Estamos avanzando a nivel de la organización, a nivel de la sistematización, de todo eso para entonces avanzar con todo. Porque hasta donde debemos tener los primeros 3 meses de este año que estamos comenzando, va a arrancar la visión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor con todo y eso es muy, muy buena noticia para nosotros y estamos dispuestos a apoyar todo lo que se tenga que apoyar para nosotros avanzar con todo el ritmo que tiene programado nuestro presidente, el general Quevedo y en este caso el coronel Roma Pineda, que es el del Estado Bolívar. En el encuentro con los misioneros y misioneros, la comuna abordó como tema principal el impulso de la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor en pro de la erradicación de la pobreza. Hasta ahorita llevamos 98 asambleas ya en Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y se ha quedado en por mayoría de ciudadanos y ciudadanas que se llevan en las asambleas, que es la máxima instancia. En este entonces se priorizó la vivienda, porque la parroquia Marguanta ha crecido, tiene un crecimiento ya de 33.000 habitantes, al cual tiene 2.800 personas en asilamiento que no tienen dónde vivir. Y entonces por ello y por ella, a través de los comités de hábitat y vivienda y de tierra urbana, que se llevó a través de cada información, cada censo, en cada comunidad, la transparencia y la unificación para la construcción de las viviendas dignas a cada sector. La comuna La Patria Socialista para este año apunta a la transformación de las comunidades populares con el apoyo de los misioneros y misioneras. Nosotros debemos estar claros, misioneros.
Iniciando el año 2015, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, del municipio Eres, desplegó jornadas de cedulación para niños, niñas y adultos de manera simultánea en varias locaciones de la zona, atendiendo a una población de más de 1,000 usuarios. Oficina del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, del municipio Eres, abrió este 2015 con operativos de cedulación en diferentes puntos de la zona, atendiendo a más de 700 usuarios diariamente. La jornada estuvo bien preparada, bien elaborada, se llamó por el número de personas, pues corrigieron todo, a los momentos todo perfecto, pues, para que se sigan siendo más operativos, siga la jornada como tal aquí como en Ciudad Bolívar. La jornada también atendió a niños y niñas que adquirieron este documento por primera vez. Al respecto, representantes destacaron la agilidad de este trámite. Estoy sacándole por primera vez cédula a mi hija, proceso rápido, no como antes, que teníamos que estar toda la noche para sacar cédula. Aquí ha sido rápido, los requisitos no son muchos, sino la parte de nacimiento original y la copia de cédula de la madre. En este nuevo año, la Oficina Municipal del SAIME incrementará los operativos poniendo a disposición de las comunidades el servicio de unidades móviles con la finalidad de erradicar las carencias de los documentos identificativos. Henry Delgado, Informativo Popular. La empresa de producción social directa Amaruca fortalece la producción de los patios productivos para la elaboración de dulces típicos, lo cual demuestra el aporte de las comunas en el aprovechamiento de las potencialidades del campo para contribuir en el desarrollo económico y sustentable de la nación. Veamos el siguiente trabajo especial. En estos patios productivos de cada familia, con sus manos y mucho amor, preparan dulces, por lo menos las mermeladas de guayaba, ya que contamos con ese potencial en nuestra comuna. Para hacer los dulces, se aprovecha lo que es el potencial que hay allí, matas de guayaba, matas de lechosa. Mi nombre es Pedro García, vocero de la empresa de propiedad social directa de dulces típicos artesanal, que lleva por nombre Amarunta. Me gustó trabajar por el colectivo, ese trabajo de amor, impulsado por nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que no sean nada más los abogados que conozcan las leyes, sino también el pueblo, y me llamó la atención eso, pues llevarle esa enseñanza a mi pueblo. Las características de un comunero, un comunero sin límite, donde ese comunero lleno de ese corazón de amor ayuda al prójimo, sin ningún interés. Conformarnos en comuna, yo creo que impulsaríamos lo que es verdadero Estado socialista, donde ayudamos verdaderamente al prójimo, buscando la ciudad comunal y el Estado comunal. Comuna es el pueblo y solo el pueblo salva al pueblo. De esta manera hemos llegado al final del informativo regional de Vive Orinoco. Como siempre, los invitamos a contactarnos en Facebook y YouTube con el usuario Vive Orinoco, en Twitter, @Vive Orinoco. Así como también pueden escribirnos a través del correo electrónico viveorinoco@gmail.com. Nos despedimos, hasta la próxima semana.